Bueno, nos encontramos en la suite de HyperX y bueno, vamos a revisar la línea completa de los nuevos periféricos que tiene HyperX para mostrarnos aquí en CES. El primero que nos llamó mucho la atención a nosotros son la nueva versión de los Cloudfly S, audífonos inalámbricos de HyperX, que contiene varias tecnologías. Una de ellas es el Memory Foam que contiene aquí, que es exclusivo de HyperX. Contiene aquí botones touch para poder silenciar el micrófono o controlar el volumen. Y además, en este sector donde están estos círculos o esta marca, sirve para poder conectarlo en esta base, que también es un producto nuevo de HyperX, que sirve para cargar los audífonos o los periféricos. Dentro de esos mismos periféricos tenemos el nuevo mouse de HyperX, el Pulsefire, el también es inalámbrico, y obviamente RGB, que también soporta es el Pulsefire Dart. Y bueno, también soporta la carga inalámbrica, así que podemos estar cargando los audífonos al mismo tiempo que podemos dejar cargando el mouse sin ningún problema. O incluso si tenemos algún dispositivo diferente, como por ejemplo puede ser un teléfono celular, esto también es compatible con el sistema de carga. Dentro de los productos recién lanzados, bueno, también tenemos el nuevo micrófono de HyperX. Bueno, el tamaño es bastante grande, ¿cierto? Viene con el soporte incluido y el soporte araña para las vibraciones y el ruido. Y bueno, la característica que tiene con la luz es que al momento de estar en color rojo se mutea y así no tenemos problemas de que se nos filtre audio o algo que no queramos y la luz no se indica si está muteado o no. Y finalmente, yo creo que este es el producto más diferente que podemos ver, es el nuevo teclado de HyperX que tiene switch propietarios de la marca. O sea, este tipo de switch que vemos acá, voy a intentar sacar una tecla sin romperlo. Este tipo de switch se llama Aqua, es el primer tipo de switch que saca HyperX. El color es azul, pero su sensibilidad no es la de un Cherry Blue, o la comparación directa sería más cercana a lo que es un Cherry Brown. La verdad es que es bastante silencioso y tiene muy buen feeling, así que la verdad habría que hacer un review completo jugando o algo así para poder tener una opinión más acertada. Así que eso sería todo de parte de los periféricos aquí en HyperX en CES 2020.